Bienvenidos amigos, estamos en La Mula, este es el confesionario. Hoy no va a estar con nosotros Raúl Mendoza Canepa, pero vamos a tener dos grandes invitados. Nos acompaña ya en los estudios Ricardo Palma Mikkelsen, con quien vamos a conversar en esta primera parte sobre la actualidad, sobre lo que ha pasado con el proyecto minero Conga. Y en la segunda parte va a estar con nosotros Francisco Díaz Canseco, con quien también vamos a hablar de lo que él cree que debe ocurrir en los próximos días con este y otros temas. Así es que le damos la bienvenida a Ricardo. Gracias muchas por acompañarnos. Muchas gracias, Luis Alfonso. Para mí es muy grato estar en La Mula, precisamente porque no hay día que yo no deje de hacer un poco de zapping, digamos, por todas las informaciones que hay en La Mula, ¿no? Como te contaba, en radio yo comienzo mi programa a las 10 de la mañana, pero desde las 6:30 comienzo con La Mula para ver qué comentarios hay sobre lo que yo ya he visto en la televisión en la noche, ¿no? Y luego entro un poco a la web del comercio y a correo. Pero uso mucho material de La Mula, sobre todo porque los comentarios son muy inteligentes, ¿no? Y te permite hacer un equilibrio de bueno, las cosas. Contentísimos de que estés aquí en este programa. Pero esa ha sido mi confesión, pues. Buenísimo, bueno, que ves La Mula. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo en general con el gobierno, con Nadine, con el asesor Fabre? Hay como mucho ruido político. ¿Cuál bueno, es tu lectura que tú ves todo, no? Si me comienzas por preguntar por la señora Nadine, yo diría que ella es la verdadera presidenta del Perú, ¿no? Humala ha tenido mucha suerte de tener esta dama de esposa y se ve que él la necesita, pero hasta para ir al baño, porque los ves a ellos como una pareja linda de la mano de película rosa, ¿no? Y pero no está bien eso, o sea, no está bien acaso que la primera dama cumple un rol más protagónico y no digo que opaque al presidente, pero yo creo que hay que hacer las cosas novedosas y diferentes para que también los resultados sean novedosos y diferentes, ¿no? Creo que los problemas que tiene el Perú están muy vinculados precisamente al machismo, ¿no? Y es uno de los temas que hoy se está viviendo. Si por ejemplo este señor que es el